les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Curso de Filosofía Política Clásica 5, del licenciado Francisco Casanova Álvarez. Saludamos la presencia de las autoridades, profesores y comunidad que se ha dado cita en este evento. Agradecemos la presencia del licenciado Francisco Casanova Álvarez, autor del libro, decano de la FES Acatlán y miembro del Honorable Consejo Técnico. Doctor Alberto Espejel Espinosa, profesor de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Doctor Juan José López Sanabria, profesor de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Licenciado Manuel Camacho, diseñador de la obra. Para iniciar con la presentación del libro, cedemos la palabra al doctor Alberto Espejel Espinosa. Buenos días a todas y todos. Es un verdadero gusto darles la cordial bienvenida a la presentación del libro intitulado Filosofía Política, el cual consta de 5 volúmenes, como ya iremos platicando, y doy esta bienvenida en sustitución momentánea de nuestro director, el doctor Martínez Justo, que en unos momentos se incorporará y asumirá el rol de la mesa. Agradecemos, insisto, la amable atención de todos ustedes y damos la bienvenida a los integrantes de la mesa. Muchísimas gracias. En el orden de las intervenciones vamos a seguir lo que sigue. Comenzamos en primera instancia con el doctor Sanabria. Enseguida tomaré la palabra. Después le daremos el uso de la voz al maestro Casanova para que tenga reacciones o comentarios en torno a lo que aquí se diga y finalizaremos con algunas palabras de nuestro director. Así que, sin mayor preámbulo, más que su respectiva presentación, me permito darle la palabra a Juan José Sanabria, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Administración Pública con mención honorífica por la misma facultad. Actualmente se desempeña como responsable del Departamento de Estudios en Gobierno y Política Pública en la Unidad de Investigación Multidisciplinaria de la facultad y entre sus líneas de investigación se encuentran la ética en el servicio público, la teoría de la administración pública y las políticas públicas. Por favor, doctor Sanabria. Sí, muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días todavía. Qué bueno que podemos estar en este acto académico. Yo creo que de verdad la universidad y cualquier institución de educación superior pues está de manteles largos cuando vemos la obra de uno de los académicos. Finalmente, como lo vamos a comentar más adelante, la obra va a señalar la larguísima trayectoria del maestro Casanova, la gran expertise en materia de pedagogía en el ámbito de la filosofía política, que ahorita vamos a comentar, no es tan fácil, tiene sus bemoles, tiene sus características esta materia, es una materia muy complicada por lo que vamos a comentar. Antes de iniciar, pues sí me gustaría mucho agradecer la oportunidad para poder comentar la obra. Gracias, maestro, por la invitación, también a nuestra jefa de la división, la maestra Claudia Márquez, a nuestra jefa de programa, que por ahí la vi, se me escapó, la maestra Guadalupe Alonso, también muchísimas gracias, y al equipo del programa político que andan con nervios y corriendo de un lado a otro para que todo esto salga lo mejor posible. Muchísimas gracias por el apoyo. Y pues yo voy a tratar de comentar algunos elementos precisamente con relación a qué es la filosofía política y a partir de ello ver pues los enormes aportes que está haciendo este curso a el estudio de esta disciplina. Entonces, para ello me gustaría iniciar revisando algún concepto de lo que entendemos por filosofía política. Conceptos, como se imaginarán ustedes, hay una enorme cantidad. Entonces, yo para no pelearme, tuve la fortuna de encontrarme con uno que ofrece nuestra universidad para ofertar el posgrado precisamente en filosofía política y dice lo siguiente: la filosofía política se ocupa de temas y problemas relacionados con el estudio y el análisis de los fenómenos políticos,
desde una perspectiva normativo-prescriptiva. Algunos de estos temas son el origen y las formas de organización del poder político, el estudio de las instituciones sociales y la consideración de las normas, principios y valores que las justifican. La filosofía política también tiene como tarea la construcción, clasificación y esclarecimiento de los conceptos que componen el universo político. Esta tarea la lleva a cabo tanto mediante la construcción de modelos que faciliten la comprensión del mundo político, como a través del estudio de los principales problemas políticos y de las diversas soluciones que se han propuesto a lo largo de la historia del pensamiento político occidental. Entre los problemas más importantes que se han abordado históricamente desde diferentes perspectivas teóricas, podemos mencionar la naturaleza de la política, el estudio de las diversas formas de gobierno y sus condiciones de legitimidad, las teorías de justicia, la teoría del contrato social y diversos problemas relacionados con la igualdad, la libertad y la justicia. ¿Sí? Esto es lo que considera el posgrado de nuestra universidad, que es el ámbito que le corresponde a la filosofía política. Si vemos, es una enorme cantidad de temas, una enorme cantidad de tópicos que pueden ser abordados en este sentido. Como sabemos, todas las disciplinas académicas no son ese bloque homogéneo. Empezamos a ver poco a poco que hay diferencias de matiz, hay diferentes formas de poder hacer la clasificación del objeto de estudio y en consecuencia de su abordaje. En este sentido, hay autores, por ahí ahora me voy a permitir citar a Nathan Tarkov y a Thomas Pangle, estos autores norteamericanos contemporáneos de la Universidad de Chicago, ellos hacen una diferenciación en torno a estos tópicos de la filosofía política. Ellos nos van a decir, la filosofía política no es un bloque homogéneo. Podemos encontrar dos grandes momentos en la filosofía política antigua y la filosofía política de los modernos, que tiene una clara diferencia en la forma en que van a tratar el objeto de lo político, cómo van a reflexionar a torno a ello. Entonces, Tarkov y Pangle nos van a señalar que la filosofía política clásica, ojo, entendiendo por esa filosofía política clásica desde los griegos hasta más o menos abarcando los autores del catolicismo de la Edad Media, la filosofía política clásica era una investigación sobre la naturaleza de los fenómenos políticos y sobre el mejor o más apropiado orden político. En este momento la reflexión es cuál es la naturaleza del hombre, cuál es su esencia. Y a partir de esa esencia, tratar de lograr de construir una serie de instituciones, una serie de regímenes acordes a esa naturaleza. Y, claro, lo más importante, el valor de la justicia. Y hay elementos como la ley eterna, la ley natural, la divinidad, la ley de los hombres, y tratan en este sentido de acoplar un orden jerárquico en torno a este tipo de elementos, e insisto, que todo esto funcione con base en la naturaleza humana, con la esencia del ser humano. Más o menos esta es la forma en que se tratan este tipo de problemáticas, hasta que llegamos a los albores de la modernidad con el Renacimiento, y la figura por antonomasia es Nicolás Maquiavelo. Y entonces continúan nuestros autores. Los modernos rechazan la filosofía política clásica, por no ser realista, por culminar en utopías cuya realización es, sin discusión, sumamente improbable y dependiente de un azar incontrolable. Maquiavelo y la filosofía política moderna tratan de hacer probable e incluso segura la realización del orden debido, de dominar la fortuna y superar los obstáculos puestos por la naturaleza y sobre todo por los puestos por la naturaleza humana. Mientras la filosofía política clásica subordina la política a la moral y sobre todo a la virtud intelectual,
entendiendo por ello el fin del hombre o perfección del alma humana concedida por la naturaleza, Maquiavelo subordina la virtud sin D. Esto el propio Maquiavelo lo va a definir como el ser bueno o no bueno, según lo dicten los tiempos, subordinando la virtud política, ¿sí? Si notan ustedes, tenemos un cambio en la forma de argumentación y de tratamiento de lo político. En un primer momento estamos tratando efectivamente de construir modelos, tratamos de construir instituciones, forma de conducir la naturaleza humana de acuerdo a esa propia naturaleza, ¿sí? Pero pues Maquiavelo va a señalar, sí, pero estas personas, estos autores nos están hablando de un deber ser, no como el hombre es. Dice Maquiavelo, ahí radica mi originalidad. Yo voy a hablar de la verità effettuale di la cosa, ¿sí? Las cosas como son, ¿sí? No hacer ninguna especulación en torno a la naturaleza humana, y en función de ello, la filosofía política, lo vamos a ver en el liberalismo, lo vamos a ver con Tocqueville, lo vamos a ver con Weber, lo vamos a ver con todos estos autores que podríamos ubicar dentro de esta filosofía política moderna, ahora se van a preocupar por la eficacia de las instituciones, ¿sí? Ya es un nuevo enfoque, para tratar de entender el fenómeno de lo político, las instituciones, ya no tanto un deber ser, sino un ser que busca ser eficaz en la conducción de la vida colectiva del ser humano, ¿sí? Entonces, pues la filosofía política entonces no es un solo bloque, es un bloque en donde podemos encontrar esa primera clasificación, en donde la vamos a ubicar lo clásico, que tiene esta visión, que de repente a los alumnos les cuesta mucho trabajo en el aula, sabemos que desafortunadamente es una de las materias con mayor índice de reprobación, pero uno entendería que es este deber ser, que de repente es complicado, donde hay que revisar con mucho cuidado la argumentación de los autores, en fin, es realmente difícil entrar a este tipo de disciplinas. Bueno, entonces, ¿cómo le entramos? Creo yo que hay dos caminos, dos formas de entender la filosofía política con lo que ya hemos estado señalando. Y entonces, en este sentido, me permito traer ahora a esta mesa la obra de Leo Strauss. Leo Strauss es un filósofo, un historiador, un estudioso de obras de la antigüedad y la modernidad, también de los Estados Unidos, de la Universidad de Chicago, estuvo mucho tiempo impartiendo clase por allá, y entonces él nos propone una manera de afrontar esta complicada objeto de estudio que es la filosofía política. Él nos va a dar una opción que creo yo es un poquito más complicada, pero bueno, ahorita lo señalaremos por qué. Dice Leo Strauss, toda acción política está encaminada a la conservación o al cambio. Cuando deseamos conservar, tratamos de evitar el cambio hacia lo peor. Cuando deseamos cambiar, tratamos de actualizar algo mejor. Por lo tanto, toda acción política comporta una propensión hacia el conocimiento del bien. Cuando esta propensión se hace explícita, y el hombre se impone explícitamente como meta la adquisición del conocimiento del bien en su vida y en la sociedad, entonces estamos frente a la filosofía política. Este empeño forma parte de un conjunto más amplio, el de la filosofía. Y concluye nuestro autor, la filosofía política consiste en el intento de adquirir conocimientos ciertos sobre la esencia de lo político y sobre el buen orden político o el orden político justo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está proponiendo Leo Strauss? Leo Strauss va a desarrollar una particular forma de abordar las obras políticas desde la hermenéutica. La idea en este sentido es que hagamos una especie de radiografía de la obra, que tomemos, por ejemplo, los diálogos de Platón y en función de ello revisemos cada uno de los conceptos que emplea el autor, porque se supone que detrás de cada uno de ellos hay una interpretación.
Un ejemplo, alguna cuestión que leímos hace algunos años, se supone que los griegos estaban fascinados por la idea de la geometría, ¿sí? El famoso eje que iba a dividir exactamente dos partes iguales. Y lo vemos, por ejemplo, en su escultura, cómo los griegos van a cuidar mucho la cuestión del eje de simetría, las proporciones y este tipo de cuestiones. Entonces, hace muchos años, algún profesor nos comentaba, si ustedes han leído, por ejemplo, la Ilíada, no sé si hayan llegado en alguna ocasión al capítulo en donde Homero hace un largo relato de cómo venían las naves de los diferentes comandantes que estaban al frente del ejército griego. Y entonces uno, cuando no tiene estas habilidades de las que nos está platicando Leo Strauss, pues lo que hace es, bueno, ya más o menos vi lo que dicen, a lo que sigue. Pero aquí lo que nos propone la hermenéutica de Leo Strauss es, si el griego está fascinado con la simetría, ¿por qué no hacemos un listado para ver cómo están distribuidas las naves de estos caudillos griegos? Y entonces resulta que hay una simetría en donde exactamente en medio está Agamenón, ustedes hagan el ejercicio, y después van a ir viendo cómo hay una simetría en cuanto a la naturaleza de los diferentes caudillos. Y por ejemplo, el caudillo sabio que es Néstor, está exactamente en proporción a distancia con respecto al eje simétrico que es Agamenón, con la figura de Ulises, por ejemplo, o Ajax con Aquiles. Ahora apliquemos eso a los diálogos. Y entonces resulta que tenemos otra lectura de los diálogos de Platón, ¿sí? También podemos en ese sentido volver a ordenar la obra en base a esta distribución que les estoy comentando. Y entonces en eso nos está diciendo algo otra vez Platón. También, por ejemplo, otro ejercicio es en donde de repente algunos de los autores pues nos hagan un guiño sugiriéndonos o haciendo una interpretación de un hecho histórico que a lo mejor no existió. Y uno diría, bueno, ¿a poco Aristóteles no sabe que este evento pues no fue de la manera como lo está él señalando? Lo que pasa, nos dice Leo Strauss, e insisto, los autores que se van por este caminito, es que ahí le estoy haciendo un guiño al lector, porque ahí le estoy queriendo decir algo entre líneas, y tiene la obligación de tratar de encontrar eso que está señalado dentro del texto, ¿no? Entonces, como verán ustedes, es una labor en donde hay que buscar, bueno, cuál es el tipo de obra, que sea la mejor traducción, de preferencia aproximarse a la obra en el idioma original. Es una actividad muy, muy, muy compleja, como nos propone este camino Leo Strauss. Y, ojo, estoy señalando en este sentido esta parte en donde nos dice que este empeño forma parte de un conjunto más amplio de la filosofía. Entonces, la filosofía política vista por acá apenas es una pequeña rama de la gran madre, que es la filosofía. Este camino, insisto, los compañeros de la carrera de filosofía, la gente de letras, son los que han desarrollado más esta forma de acercarse a la historia del pensamiento político, a las grandes obras de la antigüedad. Pero de repente, insisto, este afán podría ser interesante, pero un poco fatigoso. En cambio, tenemos otro camino que nos propone otro autor, que es Quinter Skinner. Quinter Skinner es de otra tradición, de otro enfoque, y él nos va a proponer algo que también es una labor complicada, insisto, la filosofía política no es algo sencillo, pero que nos podría, yo creo, ser mucho más útil en el ámbito de las ciencias sociales, y ahorita voy a explicar por qué. Nos dice Quinter Skinner, la diferencia de una historia de los textos clásicos no se concentra tan exclusivamente en los principales teóricos. En cambio, más bien se busca enfocar a la matriz social e intelectual más general a partir de la cual surgen las obras de aquellos. Comienzo, dice Skinner, comienzo analizando las características que me parecen más pertinentes de la sociedad en la cual y para la cual escribieron originalmente. No menos esencial me parece considerar el marco intelectual en que fueron concebidos los textos principales. El marco de los escritos anteriores y las suposiciones heredadas acerca de la sociedad política y de contribuciones contemporáneas más efímeras al pensamiento social y político. Dice nuestro autor,
La adopción de este enfoque también puede ayudarnos a iluminar alguna de las conexiones entre la teoría política y la práctica, a fin de explicar el comportamiento político. ¿Qué se nos está proponiendo en esta forma, en esta alternativa de poder abordar los textos clásicos, este objeto de estudio que es la filosofía política? Si Leo Strauss nos dice, hagamos una disección de la obra y que la obra hable por sí misma, por su parte, Quinter Skinner lo que nos está ofreciendo es que hable la obra, sí, pero en el marco del contexto. El contexto social, el contexto que le toca vivir a cada uno de los autores, también tiene un peso determinante en la forma en que está empleando su vocabulario el autor, las categorías que está desarrollando, las realidades sobre las cuales está buscando meditar nuestro autor, ¿sí? Nos va a decir Skinner, no podemos hacer solo un trabajo únicamente de reseñar y hacer notas de pie de la obra, no, también necesitamos su contexto histórico. Necesariamente el contexto histórico nos va a permitir entender ¿por qué en algún momento estoy hablando de polis? ¿Por qué en algún momento estoy hablando de imperium, de res republicae? En fin, ¿por qué estoy empleando este tipo de contextos? ¿Por qué no hablo de parlamentarismo en la Grecia clásica? ¿Por qué el ágora no le va a funcionar a los británicos del siglo XI, del siglo XII? Este tipo de cuestiones, que yo creo que nos podría ser un poquito más útil en el ámbito de las ciencias sociales. Aquí vamos a ver a la filosofía política más bien como una rama de la ciencia política, una rama que se va a dedicar a construir elementos de carácter teórico, la teoría, como un instrumento que nos ayuda a ir perfilando conceptos, a ir formulando modelos, y estos modelos nos van a permitir explicarnos el comportamiento de los seres humanos en el ámbito de lo político en una comunidad, ¿sí? Entonces tenemos, no sé si noten ustedes, otro enfoque totalmente diferente para tratar de entender y de acercarnos a la filosofía política. Bueno, ¿y esto para qué le sirve a un politólogo y a un internacionalista? ¿Sí? ¿Para qué le sirve filosofía política? Y sobre todo, en el primer semestre, está ubicado, por ejemplo, en este caso, en nuestro currícula, en nuestro plan de estudios, ¿para qué le sirve al politólogo? ¿Para qué le sirve al internacionalista? Bueno, consideramos que, retomando las dos tradiciones, tanto la de Leo Strauss como la de Quinter Skinner, en particular, primero, el alumno de primer semestre, si retoma sobre todo su profesor el enfoque de Strauss, pues va a tener la posibilidad de ir desarrollando la argumentación, la lectura cuidadosa, tenemos que aprender a leer, realmente no sabemos a la hora que nos acercamos a una obra clásica, lo leemos como si fuera una tira de Quino, como si fuera Mafalda, no, esto es un poquito más complicado por lo que hemos estado señalando, que hable la obra y en ese sentido ir viendo, ir conduciendo al alumno en estos guiños, en estos giros, en estos elementos que nos van sugiriendo los autores y de esta manera el alumno va a empezar a soltar un poquito más la pluma, en este sentido voy a saber argumentar mucho mejor, basándome en qué, en los grandes maestros de la antigüedad, ¿sí? Me está enseñando en este sentido oratoria, Cicerón, a la hora que estoy desarrollando su obra, en el momento en que estoy viendo, por ejemplo, lo que se está discutiendo en el foro romano y qué se discute y cómo se discute, eso lo puedo ver precisamente en la obra de Cicerón. Eso lo podemos ver en la obra, por ejemplo, en Tucídides, a la hora que, yo insisto, es el padre de la diplomacia, en el momento en que en el ágora están discutiendo los griegos si van a ir a la guerra o no, en el momento en que llegan las delegaciones de las otras polis para expresar su solidaridad o de plano ir señalando cuáles son los motivos que van a llevar a establecer una situación de guerra entre las polis, ¿no? Entonces, eso yo creo que es uno de los grandes elementos que nos va a dejar el estudio de los clásicos. Y
un internacionalista que no tenga una cultura amplia en este sentido, pues realmente tiene un hueco gigantesco en su formación. Lo hemos platicado en la clase, ¿de qué hablan muchos de los embajadores, de qué hablan los diplomáticos cuando toman un descanso, cuando están en los pasillos de las organizaciones multilaterales? Pues muchos de ellos precisamente están platicando de filosofía política, están viendo las obras de la modernidad, están repasando las obras clásicas. Entonces, el buen diplomático, Alfonso Robles, por ejemplo, tiene tratados fascinantes sobre los clásicos, particularmente la obra de Dante. Hay una biografía de Dante muy, muy interesante que le publicó el Colegio Nacional, por ejemplo. De eso es de lo que hablan los diplomáticos, y un diplomático egresado de FES Acatlán que no tenga la capacidad de establecer este diálogo, pues ya lleva puntos menos para poderse desempeñar profesionalmente. ¿Y el politólogo? Ah, pues en el caso del politólogo, pues es las instituciones. En el caso del politólogo, la filosofía política, a la manera de lo que nos platica Günter Skinner, es, sí, un sesgo un poquito fuerte hacia el conductismo, pero en ese sentido es ir analizando las instituciones, ir revisando las instituciones y en el marco de ellas el comportamiento de las personas. A la hora que yo tengo una serie de problemáticas, por ejemplo, ya casi voy cerrando, por ejemplo, Héctor Samitis nos sugiere una serie de preguntas que tenemos que hacernos como politólogos. ¿Afectan realmente a nuestras vidas el tipo de gobierno que tengamos? ¿Tenemos algún margen de elección al respecto? ¿O el tipo de gobierno que existe es más bien algo sobre lo cual no tenemos ningún control? ¿Podemos saber lo que hace a una forma de gobierno mejor que otra? ¿Sí? Entonces, son algunos de los puntos que nos va planteando en ese sentido la filosofía política. Y ya para ir cerrando, en mi caso, pues estamos frente al curso que nos está presentando el maestro Casanova. En este sentido, todo esto que hemos ido comentando, en el momento en que me hicieron el favor de invitarme a revisar la obra que desarrolló el maestro, para mí fue una muy, muy agradable sorpresa, porque resulta que estas dos escuelas, la de Skinner y la de Strauss, que normalmente están peleadas a muerte, se conjugan perfectamente en la obra del maestro. Porque en la obra del maestro ustedes pueden consultar, y de verdad yo creo que es, lo comentábamos hace un momento, una de las grandes virtudes de emplear este tipo de formatos. En este momento, si ustedes son straussianos, pueden entrar a la obra directa. A partir de dos o tres teclazos, ustedes pueden acercarse a Platón, a la República, a las leyes, pueden ir al Príncipe, pueden revisar una serie de obras de la filosofía clásica y moderna, y en este sentido consultar directamente la obra. Y otra gran virtud, el maestro nos proporciona y tiene por la generosidad de mostrarnos una enorme cantidad de esquemas en donde nos es más fácil entender esos laberintos complicados que tienen a su interior estas obras clásicas. Finalmente, es un Virgilio que nos está ayudando a irnos conduciendo por este laberinto, y con esto tenemos un mapa que nos posibilita ver hacia dónde va el autor. Cuando somos primerizos en este tipo de actividades, siempre se agradece este tipo de mapas que nos ayudan a no perdernos al interior de la obra. Ah, pero si soy del partidario de Skinner, tengo la enorme cantidad de videos, tengo la enorme cantidad de notas que me ayudan precisamente a ubicar a mi autor en el tiempo y en el espacio geográfico. Tengo la posibilidad de saber cómo era Lenin, cómo era Stalin. Hay una fotografía impresionante en el volumen quinto, en donde están todos los revolucionarios en la época de su juventud, ¿sí? Cuando tenían, voy a exagerar, 15, 20 años, y entonces estaban empezando a fraguar la revolución. Nosotros estamos normalmente acostumbrados
si conocemos a ese grupo de revolucionarios, de verlos en las pinturas producto de la propaganda de los, del régimen soviético. Pero aquí es una fotografía en donde de verdad ustedes ven sentados alrededor de Lenin, a Trotsky y a Stalin. Uno no sabía la matanza que iba a haber a lo largo de algunos años. Y en ese sentido yo creo que hay otro aporte fundamental en este curso que nos está ofreciendo el maestro Casanova. Ustedes pueden acercarse también a una iconografía exquisita, fascinante, las obras de David, el gran propagandista de la Revolución Francesa. Pueden ustedes ver a otros autores de que van justamente, comentábamos hace un momento con el maestro, las pinturas están escogidas para que reflejen precisamente el contexto en el cual se están desenvolviendo los autores. ¿Sí? Entonces es otro apoyo fundamental para este curso, porque efectivamente no es un libro, es un curso en donde ustedes pueden introducirse al mundo fascinante de la filosofía política, en donde realmente es un material de apoyo para el profesor, en donde ya no tiene que andar sufriendo uno corriendo de aquí a allá a buscar las obras. Todo está ya reunido en una plataforma electrónica, y en el caso del alumno, cuando no le pescamos muy bien a la clase, cuando se fue muy rápido, el profesor señaló algo y no tuve la oportunidad de tomar el apunte, ya está plasmado en la obra. La obra viene en los comentarios, vienen las notas de pie, vienen los videos por autores españoles, hay muchos videos de productores españoles de muy buena calidad, de gran calidad, que nos ayudan a ir ubicándonos en el tiempo. Creo que ya exageré en el tiempo, entonces si hubiera algún comentario, alguna duda, pues estoy a sus órdenes. Y maestro, sí, estoy a sus órdenes, lo vamos a ver al final. Les agradezco muchísimo su atención. Gracias. Bien, yo quisiera rogarles dos minutos que me dieron la oportunidad de ausentarme un momento en lo que el doctor Espejel comienza. Bien, muchísimas gracias. Doctor Sanabria, sin duda nos da una serie de coordenadas muy interesantes para iniciar un acercamiento puntual a esta obra del maestro Casanova. Es cierto que para iniciar requerimos una serie de conceptos mínimos y justamente esto que nos señala pues nos da esa pauta. Muchísimas gracias. Y bien, siguiendo el orden de las intervenciones, me toca el turno de mi participación. Saltamos la presentación porque no está muy bien visto presentarse uno mismo, ¿no? Pero, bueno, lo primero que quiero decirles es que me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Y esto es por varias razones. La primera de ellas porque estamos hablando de esta obra, Filosofía Política, que, como ya les decía, consta de 5 estupendos volúmenes a través de los cuales el maestro Casanova hace gala de su expertise en esta temática. En segundo lugar, me agrada estar acá porque considero que no hay mejor lugar para presentar esta obra que justamente este maravilloso auditorio con un público interesado, respetuoso y conocedor de la materia. Y de igual forma, es un gusto porque hoy conversaremos sobre temas neurálgicos para quienes nos dedicamos al análisis de la política. Me refiero a la esencia, el fundamento, las formas de realización que tiene, así como las categorías en que ésta discurre. Esas son actividades propias de la filosofía política y que se engloban perfectamente en la obra del maestro Casanova. Hacemos una pequeña pausa, perdón, para cederle la palabra a nuestro director. Adelante. Gracias. Bueno, proseguimos. Les decía que me da mucho gusto estar acá porque trabajaremos esta serie de temáticas propias de la filosofía política y bueno, porque sin duda alguna compartir mesa con expertos como el que ya me antecedió, que darán y han dado puntos de vista sobre la obra del maestro Casanova y porque por supuesto al rato tendremos las palabras del autor y de nuestro director. Bien, en primera instancia quiero decirles que yo voy a hacer comentarios en dos vertientes
Inicialmente me voy a centrar sobre la pertinencia de la obra y en segundo lugar quiero darles algunos comentarios sobre el contenido temático, insisto un poco para que vayan familiarizándose con este trabajo y para incentivar su lectura. En primer lugar, quiero comentarles que estos 5 volúmenes de la obra representan el contenido idóneo para que los estudiantes de la carrera en Ciencia Política y Administración Pública y también, como ya se dijo, los colegas de Relaciones Internacionales, pues se adentren al maravilloso mundo de la filosofía política. Pero debo decir que también se trata de un trabajo que podría acercarse a públicos, digamos, más amplios, dada la claridad de la obra y las innumerables referencias a los textos originales. En ese sentido, el trabajo tiene mucha utilidad en varias aristas, solo voy a mencionar un par de ellas. En primer lugar, en lo teórico, ya que el desarrollo, discusión y recopilación de la información sobre los clásicos nos permite entender el ideario que se ha desarrollado en las diversas vetas del pensamiento occidental. Por ende, se trata de un material que pueden consultar estudiantes de ciencias sociales en general y de los primeros semestres de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, así como Relaciones Internacionales. En segundo lugar, la obra, hacemos una pequeña pausa para que se incorpore el maestro Casanova. Gracias. Continuamos. Les decía que en segundo lugar la obra tiene una utilidad, digamos, de carácter profesional, en el sentido de que este material es una gran herramienta, o yo diría incluso un gran pretexto, para alentar y o provocar el interés de los estudiantes de la carrera en Ciencia Política y Administración Pública por las unidades de análisis fundamentales en su disciplina. Me refiero al Estado y sus componentes, al poder y sus manifestaciones, o a la democracia y sus modalidades. En ese sentido, se trata de un trabajo con una enorme originalidad que brinda a los estudiantes un panorama minucioso sobre las bases prescriptivas y descriptivas de su disciplina. De ahí que se trata de una obra de gran relevancia, ya que revisa de forma puntual a diversos autores, desde la antigüedad y hasta el siglo XX, dando cuenta de las obras, conceptos y procesos que todo estudiante de ciencia política y administración pública debe tener en mente. Por si fuera poco, como ya anunció un poco el doctor Sanabria, se trata de un libro que es muy generoso con las nuevas generaciones, es decir, aquellas que cada vez son más afines a la lectura online o a estos formatos portátiles como el PDF, en lugar de los libros impresos. Aquellas generaciones que están más familiarizadas con las tecnologías de la información y que buscan un contenido interactivo y ágil. Al respecto, el trabajo proporciona vínculos a textos, videos y extractos de las obras originales de los clásicos que permite que justamente esas nuevas generaciones se adentren en la filosofía política sin que ello reste seriedad, calidad o profundidad en el tratamiento de los temas. Finalmente, respecto a este primer punto, es evidente que es un trabajo muy pertinente, pues en una época de efervescencia política como la que vive México, nunca está de más volver a los clásicos para analizarlos y deliberar en torno al acontecer cotidiano, pues ello permitirá construir los acuerdos necesarios para lograr el cometido que tienen las instituciones en la resolución de problemáticas propias de las sociedades contemporáneas. Sobre el segundo punto referido al contenido de la obra, debo decir que el criterio cronológico seleccionado brinda una excelente sistematicidad a la presentación de autores, obras y procesos fundamentales de nuestra disciplina. En ese orden de ideas, recordemos que el pensamiento político clásico discurre en una gran cantidad de autores que nos legaron conceptos, ideas y formas de representación, algunas de las cuales hoy perviven. Por consiguiente, se agradece que la obra inicia con el libro primero, titulado El mundo antiguo occidental, en el cual se nos muestra el pensamiento de distintos filósofos desde el siglo V y hasta el primero antes de Cristo. Es decir, en primera instancia, el maestro Casanova nos brinda una breve contextualización sobre el mundo antiguo occidental, en el cual nos da cuenta de cómo eran las relaciones sociales, la organización económica, religiosa y política de aquella época. Enseguida emerge Platón y la mirada prescriptiva que nos legó en la figura del filósofo rey, aquella persona capaz de conducir los destinos de una comunidad política en función del conocimiento al cual accedió, es decir, la dialéctica. Lo anterior, sin duda alguna, seguro lo remitirá a ese maravilloso apartado de la República, es el caso de la alegoría de la caverna, que además de la lección política que acabo de mencionar, tiene una de corte pedagógico, ya que nos muestra el doloroso tránsito del interior de la caverna hacia el exterior, que simboliza la transición de la doxa o conocimiento de sentido común a la episteme o conocimiento científico, que justamente es la que viven nuestros estudiantes, ustedes, durante 9 semestres en esta facultad, en donde, créanme, los docentes lo único que
que tratamos es de orientarlos en esos temas. Pero ya en serio, el conjunto de tareas, exámenes, parciales, finales, asistencia a eventos académicos, justamente forma parte de este tránsito que ustedes viven en esta su segunda casa. De igual forma, volviendo a la obra, nos muestra temas muy relevantes como los concernientes a las causas y consecuencias de la degeneración de las formas de gobierno que en su momento pensó Platón. Cinco recordarán ustedes: aristocracia, timocracia, oligarquía, democracia y tiranía, en ese orden degenerativo. A continuación le sigue en la obra Aristóteles, catalogado como uno de los principales y primeros autores que inician las clasificaciones de las formas de gobierno con criterios más o menos sistemáticos. En ese sentido, la obra del maestro Casanova nos recuerda que Aristóteles utilizó los criterios del número de tomadores de decisiones y el interés que perseguían. Por eso ustedes ya recordarán las formas de gobierno puras e impuras, no me voy a detener tanto en eso. Pero después de Aristóteles viene la antigua Roma, en la cual la política deja esa visión omniabarcante que tenía con los griegos y se vuelve un tanto jurídica. Por tanto, se convierte en un sinónimo de politeía o constitución, y es que si bien en Roma aumentaron los actores que tenían derecho a participar en la política, en realidad esta se formalizó. Y ahí una de las enseñanzas que nos recuerda el maestro Casanova es respecto a Cicerón, que nos legó aspectos muy relevantes en cuanto a la forma de gobierno mixta. Por otra parte, en el segundo libro titulado La Iglesia y el Estado en la Edad Media, se proporciona un recorrido apasionante desde el primer y hasta el 15 siglo después de Cristo. Al respecto, vale la pena recordar que dentro de este periodo, con la llegada de la Edad Media, la política se teologizó. Es decir, se transitó al homo credens, u hombre dogmático, para el cual el territorio dejó de delimitarse por fronteras y comenzó a expandirse a todos los rincones a que llegaba el cristianismo. Así, el territorio se volvió universal y el tiempo hasta cierto punto apocalíptico, de ahí que el individuo buscaba la salvación en el más allá y la comunión con Dios en vez de con sus semejantes. Por consiguiente, el surgimiento del cristianismo, la obra de San Agustín de Hipona, el poder terrenal de la Iglesia Católica, así como las obras de Santo Tomás de Aquino y Marsilio de Padua, son algunos de los contenidos que ustedes podrán observar en ese segundo libro. En cuanto al tercer libro titulado El Estado Nacional y la Reforma, nos presenta de manera profunda el desarrollo del pensamiento absolutista, el surgimiento de los estados nacionales, la ruptura religiosa que representó la Reforma Protestante de los siglos XVI y XVII, y por ende se nos recuerda que fue justo gracias a esta reforma encabezada por Lutero y Calvino que se debilitó el poder político de la Iglesia, mientras que al Renacimiento le debemos la importancia de generar un cambio en las ideas de los individuos, que comenzaron a darse cuenta que podían labrar su camino y que no existía un destino predeterminado. Adicionalmente, la obra y vida de Maquiavelo es una parte fundamental en este tercer capítulo. Y es que no olvidemos que Maquiavelo es uno de los fundadores de la ciencia política, y esto es así porque con él la pregunta sobre qué hacer político se transforma sustancialmente. A él no le interesaba o no se preocupaba por la sociedad justa como Platón, sino más bien por la real. Por ello, se ocupaba de las causas del poder. En ese sentido, como muestra el maestro Casanova, la historia para Maquiavelo era el resultado del juego entre la fortuna y la virtud que ya mencionaba el doctor Sanabria, es decir, entre las fuerzas reales que rebasan la voluntad del individuo y la capacidad que tiene éste para conocerlas y aprovecharlas. Este tercer libro cierra con otro de los padres fundadores de la ciencia política, me refiero a Thomas Hobbes, quien se cuestionaba por la causa que da origen al Estado, no encontrando una mejor explicación que un elemento real: el miedo a una muerte violenta, es decir, la lucha entre los deseos egoístas de los seres humanos, propia del estado de naturaleza, es la que da origen al poder político. Mientras que el cuarto libro, titulado El pensamiento liberal, nos adentra magistralmente en cinco autores clásicos que sustentaron las bases de esta vertiente del pensamiento occidental. Por consiguiente, el libro profundiza sobre la visión del hombre, el Estado, la sociedad y la soberanía que pervivió en el ideario de Locke. De igual forma, nos acerca a la teoría de la división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos que garantizaría la libertad de los individuos frente al poder público, de acuerdo con Montesquieu. Además, nos inserta en el pensamiento político de Rousseau a través del contrato social y las contribuciones de Sieyès a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y a la Primera Constitución Francesa. Finalmente, nos permite apreciar la importancia o la trascendencia de la obra de Alexis de Tocqueville, así como sus observaciones pertinentes y penetrantes sobre la búsqueda de una sociedad democrática igualitaria.
El quinto libro y último titulado El pensamiento socialista hace un apasionante recorrido por los pensadores, puntos de inflexión y legados de esta vertiente encabezada por un gran pensador como fue Karl Marx, con quien, dicho sea de paso, autores clásicos de la teoría social de la talla de Max Weber o Talcott Parsons estuvieron discutiendo en torno a las contribuciones de Marx respecto a la relación entre agencia y estructura a lo largo del siglo XX. Así, en el quinto libro queda claro que el pensamiento socialista sentó las bases para visualizar a la sociedad como un ente en que el conflicto es inherente en función de la distribución desigual de la riqueza, pero también del poder y del estatus, dando pie al conjunto de argumentos que sustentan la teoría del conflicto. Ya casi para cerrar, debo decir que el libro tiene otro aspecto que no debemos dejar de lado, y es que se trata de una obra que es resultado de la experiencia y la práctica docente del maestro Casanova, justamente en materias como filosofía política y muchas otras que ha impartido en nuestra Facultad de Estudios Superiores Acatlán y en otras instituciones de educación superior. Por ello, podemos decir que este libro está pensado justamente para ustedes, estimados estudiantes, y por lo cual yo los invito a que se apropien de él a través de su atenta lectura. Y concluyo, no sin antes felicitar al maestro Casanova, pues tengo la certeza de que este trabajo, que está escrito con mucha paciencia, con una enorme calidad, profundidad y claridad, se va a convertir en una obra fundamental de la carrera de Ciencia Política y Administración Pública, específicamente en materias como Filosofía Política, Teoría Política 1 y 2, así como un complemento perfecto para materias del área de especialidad política que son optativas, tal es el caso de las teorías contemporáneas de la democracia. Enhorabuena, maestro Casanova, muchísimas gracias por su atención. Perfecto. Bueno, pues ahora toca el turno de darle la palabra al maestro Casanova, no sin antes, como pequeño preámbulo, pues leer una breve semblanza del autor de la obra que hoy estamos discutiendo. Francisco Casanova Álvarez es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con mención honorífica. Fue director de la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de 1981 a 1985 y fue integrante de la Honorable Junta de Gobierno de la UNAM. Ha sido integrante de diversos cuerpos colegiados, entre los más importantes son el Consejo Universitario de la UNAM y actualmente sigue siendo integrante del Consejo Técnico de nuestra Facultad de Estudios Superiores Acatlán. En el ámbito de la docencia, ha impartido cursos en las facultades de Economía y de Contaduría y Administración de la UNAM y en las universidades Anáhuac, Iberoamericana, Autónoma del Estado de Morelos, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, así como en el Instituto Nacional de Administración Pública. En el extranjero, ha sido profesor invitado por la Universidad Complutense y el Ateneo de Madrid, España, y por las Universidades del Sur de California, de Nuevo México, y por el Instituto Lyndon B. Johnson de la Universidad de Texas en Estados Unidos, así como por la Universidad de Brook en Canadá. Además, como parte de su producción editorial, es autor o coautor de más de 30 de publicaciones sobre temas sociológicos, históricos, económicos y políticos de México y algunas de sus regiones, tanto en libros como en artículos de revistas. Entre sus principales áreas de especialización se encuentran los procesos de industrialización, la problemática urbana, el bienestar social, la teoría y filosofía política y los procesos electorales. Por favor, maestro Casanova. Muchas gracias. Quiero comenzar haciendo algunos agradecimientos. Primero al señor director, don Manuel Martínez Justo, por el apoyo que nos ha brindado y sobre todo por haber ajustado su agenda para podernos dispensar de un tiempo aquí en esta presentación. A todos los profesores, compañeros que me acompañan, compañeros alumnos y también de manera destacada a mi familia, a mis hijas, mis nietos que me acompañan. Bueno. Ahora ya hablando del libro, y voy a hablar en esta ocasión en términos generales de la obra, porque yo espero en fecha próxima poder hacer presentaciones específicas para cada uno de ellos, porque cada uno tiene sus peculiaridades, sus particularidades. ¿Cuáles fueron los objetivos que perseguimos al elaborar este libro digital interactivo? Bueno, en primer término, proporcionar
a los alumnos y profesores una guía que permita recorrer los 25 siglos de pensamiento político en Occidente, que son muchos, son 25 siglos. Hacerlo, además, no en una forma academicista, demasiado escolástica, que se hiciera aburrido o pesado. Por el contrario, utilizar las herramientas que nos brinda el actual desarrollo de los medios de comunicación para hacerla ágil, para procurar hacerla amena, para incorporar incluso obras de arte que muchas veces no se conocen, para incorporar esquemas que faciliten el entendimiento de los autores que se mencionan, pero también incluso van a encontrar ustedes en ella caricaturas, caricaturas que ayudan también a describir la época, la circunstancia o las relaciones interpersonales. Hay, por ejemplo, en el tomo quinto una caricatura de Bakunin contra Marx, como si estuvieran en un ring de boxeo, ¿no? En fin, hay por ahí una caricatura desconocida de Engels, hecha por el propio Engels, en relación con algunos de sus coterráneos socialistas. En fin, van a encontrar este tipo de cosas, porque la idea era hacerla la obra ágil y amena, sin que por ello no perdiera en calidad académica. Aunque algunos autores se ubiquen en otros campos de conocimiento, que no estén en ciencia política, en administración pública, puede ser que estén en derecho, en sociología, en pedagogía, en historia, en fin, pienso que la obra puede ser una obra de referencia importante para ellos. Y luego, también facilitar a los estudiantes los conocimientos sobre la materia sin las limitaciones de la enseñanza tradicional escolarizada. De hecho, comentaba yo con el maestro Espejel y el maestro Sanabria poco antes de comenzar la presentación, yo lo que pretendería es que esto fuera una especie de ejemplo, de punto de partida. Esta obra tiene muchas cosas que corregir, se puede hacer muchísimo mejor, pero lo importante es que constituya un punto de partida para que en un futuro inmediato y próximo los profesores, los investigadores puedan estar publicando de esta manera, en forma que tenga mucho mayor difusión, de manera que sea mucho más ágil y amena y de manera que sea además mucho más barata, porque no es lo mismo bajar un libro de internet que comprar los volúmenes en papel que implica. Para que tengan ustedes una idea de la magnitud del volumen de información, tanto gráfica como iconográfica, visual y escrita, la obra tiene en total 1.298 páginas en sus 5 volúmenes. Tiene 45 videos, tiene, y lo veremos un poco más adelante, la posibilidad de que al estar revisando algún autor y se está hablando, por decir algo, de la República de Cicerón, con un botoncito se pique y aparece el libro en PDF. Es decir, que no hay necesidad de acceder a ninguna otra fuente para ello. Tiene 44 diagramas y 618 imágenes. Claro, la selección de cada imagen, la elaboración de cada diagrama, pues implicó tiempo, mucho tiempo. Simplemente la selección de los videos, todos los videos son videos que están en YouTube, pero hay millones de videos, ¿sí? Y localizarlos no es fácil. Y luego encontrar el video que realmente se adapte o se ajuste a lo que uno quiere representar es menos fácil aún. Originalmente habíamos pensado hacer esta obra en 2 volúmenes. Un primer volumen que abarcara justamente hasta el Renacimiento y el mundo moderno, y un segundo volumen que abarcara el pensamiento liberal y el pensamiento socialista. Pero cuando comenzamos a trabajar nos dimos cuenta que el peso de los archivos era tan grande que se necesitaría
descargarlos. Había algunos archivos hasta de 2 gigas, de 2.2 gigas, por ejemplo. Entonces, lo que hicimos fue separar lo que es el libro de un blog que construimos en paralelo, y entonces la comunicación entre el libro y el blog es lo que permite el acceder a los libros, es lo que permite acceder a los videos. Quizá podríamos, sobre el contenido, yo creo que muy poco puedo agregar después de lo que dijo en esa espléndida síntesis el doctor Espejel. Me gustaría más mostrar algunos ejemplos de cómo está el libro. Sí debo decir algunas cosas porque esto es importante. Ustedes vean que las portadas están referidas a cuadros famosos, fotografías famosas, a pinturas famosas de algún momento. Pero en cada una de ellas tienen ustedes abajo a los principales autores a los que se refiere cada una de ellas. Podríamos, por ejemplo, irnos al libro 1, a la República de Platón. Ya se le anda desarmando aquí. Ya los andamos desarmando todos a veces. A ver, Platón, libro 1, capítulo 1. Ustedes van a ver que abajo tienen un icono que dice vida y obra de Platón. Picamos ahí. ¿Y qué mejor versión podemos tener que la versión de Fernando Savater sobre Platón? Bueno, ahí tienen ustedes el video. Pero si seguimos avanzando, nos vamos a encontrar un icono más adelante, arriba, un icono que la República. Bueno, picamos en la República y ahí nos aparece también una versión en PDF de la mejor, en mi opinión, de las traducciones que hay de las obras de Platón, que es la de Patricio Azcárate. Pero así lo vamos a encontrar en todo el libro. Vamos a irnos, por ejemplo, otro ejemplo sencillo, pues quizá el de Maquiavelo, en el libro tercero. Este libro, debo decirles, a mí me gustó mucho redactarlo, porque me ayudó a aclararme a mí mismo, pero sobre todo creo que se logró un buen ensayo que explica la manera cómo se fue transitando, primero, del poder disuelto, digamos, y la confrontación entre el poder eclesiástico y el poder civil, hasta finalmente la conformación del poder absoluto y los estados nacionales, que es un punto de inflexión fundamental en la historia de Occidente, ¿no? Decíamos entonces Maquiavelo. Maquiavelo, por ejemplo, vámonos a donde está El Príncipe. Aquí tenemos un video, pero más donde está el icono arriba. Ya nos falló el icono. Bueno, en fin, en cada uno de los capítulos de cada uno de los libros, ustedes van a encontrar entonces ese juego entre la imagen, el video, el cuadro, el libro. Finalmente ya apareció por ahí. El libro. El libro incorpora además algunas obras muy difíciles de conseguir. Por ejemplo, La Oceana, de James Harrington. Claro que si yo les pregunto quién es Harrington, a lo mejor muy pocos me pueden decir quién es, pero fue uno de los grandes utopistas políticos, al mismo nivel que Campanella y que Tomás Moro. ¿Sí? Y vámonos al libro quinto, para dar otro pequeño ejemplo. Bueno, el libro quinto tiene mucho más autores, porque abarca mucho más autores también. ¿Sí? Está Marx, está San Simón, está Engels,
está Proudhon, pero al mismo tiempo tenemos la vertiente, lo que yo llamo la hija bastarda del socialismo, que fue pues el fascismo, ¿no? Bien, vamos aquí en este curso a irnos a los portafolios de fin del primer capítulo. Como parecería muy denso también el estar o hacer un texto demasiado largo, no antes en los precursores. Entonces, utilizamos unos pergaminos que nos permiten resumir la información. Ahí están. Que nos permiten resumir la información sobre muchos otros autores. Estos pergaminos tienen una flechita, se mueven para arriba y para abajo porque contienen mucho más información. Vámonos ahora a Marx. Cuando uno estudia a Marx, estudia uno toda la cosmogonía marxista, por ejemplo, pues evidentemente hay muchos aspectos que se van dejando de lado. Entonces, lo que hicimos, además de una biografía, creo yo, bastante profunda sobre Marx, Engels y sobre cada uno de los autores, es que al final hicimos una recopilación de las principales ideas de cada autor. Veamos los pergaminos al final. Por ejemplo, son las 24 principales ideas de Marx que están contempladas a lo largo de toda su obra. Claro, después de Marx, nos tuvimos que plantear el problema de todo el movimiento revisionista del marxismo. Y entonces entramos a Kautsky, a Bernstein y a Rosa Luxemburgo. Y también en el caso de estos autores, pues procedimos con el mismo propósito, aunque con un pergamino distinto, a concentrar sus ideas en unos cuantos pergaminos. Lo mismo hicimos con Rosa Luxemburgo y Lenin posteriormente en la revisión leninista al marxismo también. Entonces, el libro tiene todo este conjunto de características que creo que pueden ser muy útiles. Vámonos al fascismo. Bueno, y esa fotografía, por ejemplo, la anterior. Esa fotografía es una fotografía interesante. ¿Sí? Están Stalin, Lenin y Trotsky. Claro, muchos años antes de que muriera Lenin y se peleara, ¿no? No, pero vamos al fascismo. Terminamos, el libro termina su último capítulo, el capítulo quinto, el libro quinto, es justamente sobre el fascismo y el nacionalsocialismo. Aquí lo que hicimos fue, por una parte, hacer un análisis del fascismo en su conjunto, pero después distinguirlo con claridad, el fascismo italiano del fascismo alemán. Uno fue racista, el otro no fue racista, tuvieron características diferentes. ¿Sí? Y bueno, pues ahí el libro que encontramos como Biblia para el fascismo, pues fue Mi lucha, Mein Kampf, de Hitler, ¿no? Ahí también se puede acceder con un solo botón, con el toque de un solo botón, a Mi lucha de Hitler. E hicimos un breve capítulo, al final un epílogo. Un epílogo donde la portada, ustedes la van a reconocer de inmediato, la portada es una de las fotografías que se tomaron cuando el derrumbe del muro de Berlín. En este epílogo, es un epílogo muy corto, pero básicamente retomo yo alguna de las ideas, retomo críticamente alguna de las ideas de Fukuyama sobre el fin de la historia y el último hombre, pues para plantearnos que ni estamos en el fin de la historia, ni estamos tampoco en la sociedad de bienestar plena que se había anunciado, y que tenemos un conjunto de problemas, entre ellos el terrorismo por delante, que todavía habrá que estudiar con mucho mayor profundidad. Bien, ¿cómo vamos a distribuir este libro? Es muy sencillo. A través de la tienda de Apple. La Apple Store
tiene la posibilidad de que uno pueda subir los libros. Van a tener un costo simbólico muy bajo, muy bajo. Lo que me interesa, lo que nos interesa no es el lucro, sino precisamente la difusión y la utilidad que pueda tener para estudiantes y profesores. Y durante todo el año de 2020, el libro va a tener descarga gratuita para cualquier alumno, cualquier profesor que lo desee de la FES Acatlán. No era la idea hacer una manifestación populista, pero sí el decirles que el libro tiene una limitación. La limitación que tiene es que solamente puede ser leído y bajado en plataformas de Apple, en teléfono, en iPhone, en dispositivos o en computadoras. Pero, ojo, ya estamos trabajando para, sobre esta misma base, elaborar un ebook que pueda ser leído en cualquier plataforma de Android o cualquier otra. Pues creo que eso es todo, y ya iremos en las presentaciones libro por libro viendo las particularidades de cada uno. Creo que es una obra que nos costó trabajo, pero que vale la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Casanova. Gracias. Como bien menciona, me parece que el público ya tiene una panorámica muy general de la obra, así que a esperar en cuanto ya tengamos la aplicación para descargarlo, ¿no?, de inmediato. Bueno, para continuar con el programa, le vamos a dar ahora la palabra a nuestro director, Manuel Martínez Justo, para que dé el comentario final de cierre del evento. Por favor. Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí en la presentación de este nuevo libro electrónico sobre la filosofía política. Quiero agradecer la presencia de profesores y amigos que nos acompañan aquí en esta presentación, así como también que estén con nosotros dos destacados profesores jóvenes de esta Facultad de Estudios Superiores Acatlán, el doctor Juan José Sanabria y el doctor Alberto Espejel, que nos han dado un panorama maravilloso de esta obra que ha hecho el maestro Casanova. Sobre todo, dar las gracias a ustedes, a los jóvenes, por aquí veo de Relaciones Internacionales, muchas caras conocidas, y también de Ciencias Políticas y Administración Pública, y también de Derecho, desde luego. Y les quiero decir que esto me da muchísimo gusto, porque estos eventos académicos y este gran trabajo que conllevó la elaboración de este libro, son precisamente para ustedes. Sin ustedes, todo esto no tendría sentido. Así que, más agradecido todavía con ustedes por su presencia aquí. Para entender una obra hay que entender al autor. Y el maestro Francisco Casanova Álvarez, sociólogo de formación, pero yo diría que politólogo por mucha deformación a lo largo del tiempo, administrador público, que también lo tuvo que ser, y sobre todo docente, con un gran amor a la Universidad Nacional y a toda la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Y yo diría que para mí también ha sido un maestro. Dicen que hay maestros del aula y maestros de la vida. He tomado cursos, desde luego, y talleres con él.
algunos cursos sobre literatura histórica y política que nos han servido mucho a varios profesores para entender mejor la política, si es que a la política se le puede entender y no disfrutarla. La política hay que entenderla, pero sobre todo hay que disfrutarla. Y he aprendido en ese sentido mucho de él, pero también he ido aprendiendo a lo largo de los años en que me ha brindado su amistad, porque hemos discutido y también, por qué no decirlo, debatido en muchas ocasiones sobre política y sobre filosofía política. Francisco Casanova es un maestro por vocación, y eso se nota. Le ha dedicado una gran parte de su vida a la docencia y a la Universidad Nacional y a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Ya lo decía Alberto hace un momento, que fue director de esta facultad, hizo también grandes aportaciones, entre ellas el posgrado. Él inauguró la maestría México-Estados Unidos, que se ha prolongado a lo largo del tiempo y que nos ha servido también para las carreras de Derecho, de Ciencias Políticas y Administración Pública, Relaciones Internacionales y otras carreras, Comunicación, etcétera. Inauguró un posgrado que hoy en día es un orgullo para nuestra facultad y que hoy se los reitero, aunque ya lo hemos anunciado en ocasiones anteriores, aumenta porque tenemos aquí las maestrías de Relaciones Internacionales, de Ciencia Política, de Administración Pública, de Comunicación y de Sociología, es decir, todo el programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales se integra a partir de este año a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, ya como sede para que ustedes lo puedan tomar aquí. Él lo inició. Su gran amor por la docencia y por la filosofía política lo lleva precisamente, primero, a dar continuamente estas materias desde, pues, hace ya 13 años en que se cambió el plan de estudios, pero con anterioridad también él nos daba estas materias y sistema político mexicano. Es un gran estudioso del sistema político mexicano, pero también de esta filosofía política. Porque uno no puede entender la política sin conocer las ideas que le dan origen a las distintas formas de pensamiento, de teorizar y de llevar a la práctica la política. Dicen que la política es el arte de hacer posible lo imposible, el arte de dialogar, aunque no haya diálogo, el arte de ir conjuntando más que disgregando. Pero nada de esto se podría hacer sin una serie de pensadores que a lo largo del tiempo nos han ido enseñando a interpretar el rejuego del poder. Y esto es lo que hace Francisco Casanova Álvarez. Esta parte de interés, de vocación y de conocimientos los fue planteando en esta obra que hace un recorrido por las ideas políticas desde la antigüedad hasta el fascismo, yo diría que llega un poquito más para acá, y como decía algún profesor de aquí de la FES, es un trabajo inacabado, a pesar de los 5 volúmenes, porque todavía le falta, y lo quiero emplazar aquí a que siga trabajando con los filósofos más contemporáneos y aquellos que explican el mundo y la política en la actualidad. Casanova Álvarez no solamente expone en estos 5 volúmenes magistralmente
los cursos de filosofía política, sino que también da un paso más allá y, como les decía, muestra su amor por Acatlán y por la UNAM. Evidentemente, todos queremos que aquella obra que es fruto de nuestro trabajo y nuestro conocimiento nos regrese parte de los beneficios. Él ya lo anunció aquí que a partir del 2020 vamos a tenerlo libre para todo Acatlán. Yo quisiera que se adelantara un poquito antes para que nos dé tiempo a verlo todos antes de que terminen ustedes sus licenciaturas. Perdón, lo que ocurre es que estamos en el trámite de la obtención del ISBN, que tarda como 2 meses. Es en lo que estamos. Bueno, vamos a adelantarlo y les parece que se comprometan a adelantar también que sea gratuito para Acatlán. Perdón, ¿sí? Eso es, me parece maravilloso. Estamos de acuerdo con adelantar el trámite del ISBN y a cambio adelantar también que la obra sea gratuita para los alumnos de Acatlán. De eso se trata la función del director, estar gestionando ante todos que haya beneficios para toda la comunidad. Yo diría que, independientemente de que sea gratuito o no, la generosidad de este hombre, del autor de este curso de filosofía política, es tal que yo sé perfectamente, porque lo conozco desde hace mucho, que si sus alumnos se lo pide él mismo, es capaz de dárselos. Es una gran obra. Y es una gran obra que nos ayuda a transitar hacia la facultad que queremos. Hacia una facultad que tiene el reto de adaptarse a los nuevos tiempos. Y los nuevos tiempos exigen que el docente no solo esté en el aula, sino esté también en el ciberespacio. Y que atienda la formación no solo en un proceso de tiempo determinado, sino que lo abra a todos los momentos libres de aquel que quiera aprender. Los libros electrónicos nos ayudan en este sentido, para que podamos repasar, para que podamos volver a leer aquello que no entendimos en la clase, o que complementemos las clases con la presencia del profesor a través de estos mecanismos nuevos. Pero no podemos avanzar en este proceso de una facultad más abierta, más moderna, más del siglo XXI, sin tener los instrumentos necesarios para hacer o para completar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y Casanova Álvarez nos pone a nuestra disposición este libro electrónico que nos ayuda a avanzar en ese sentido. Yo doy, como en todos los casos, la bienvenida a un nuevo libro, pero sobre todo a estas innovaciones que nos permiten en todo momento y lugar seguir avanzando en el proceso formativo. Le agradezco, maestro Casanova, muchísimo esta oportunidad, este espacio para poder dar estas ideas, comentar estas ideas con la comunidad. Le agradezco este libro que nos permite conectarnos con la modernidad y con lo que se espera de esta facultad del siglo XXI, y sobre todo le agradezco la posibilidad de conectarnos nuevamente con el conocimiento a través de abrir una nueva perspectiva de acercarnos a él. Muchas gracias a los comentaristas porque nos han brindado un resumen excepcional y sobre todo, muchas gracias profesores, amigos, alumnos, porque ustedes y para ustedes son estos eventos y es esta forma nueva de acercar el conocimiento. Muchas gracias a todos. Agradecemos las palabras del doctor Manuel Martínez Justo. A continuación, vamos a abrir brevemente el micrófono para el público. Lamentablemente por el tiempo, yo sugeriría 3
intervenciones, preguntas breves para que puedan ser contestadas por el maestro Casanova. Entonces, por favor, si alguien gusta, brevemente su nombre y su intervención o pregunta de manera muy, muy breve, por favor. Bueno. Parece ser que no hay ninguna duda, ¿verdad? Bueno, están mira, ávidos de ver el libro y tenerlo. Nada más, no lo comenté y creo que vale la pena hacerlo. El libro cuenta con una serie de íconos, un tinterito y en otras partes un pergamino enrollado. El tinterito es la ficha bibliográfica de lo que se está comentando. Esto para evitar que la lectura se dificulte. Y los íconos de los pergaminos, el pergamino chiquito, son notas explicativas. A veces son notas explicativas de varias páginas, ¿sí? Pero que en esta forma oculta no impiden la lectura. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ha llegado la hora de pasar a la entrega de reconocimientos de parte de nuestro director. Muchísimas gracias. A continuación procederemos con la entrega de reconocimientos a los integrantes de la mesa. Bueno, quisiera… ¿Este no está conectado? Sí. Quisiera hacer entrega primero de este reconocimiento a los comentaristas de este libro que nos han hecho el favor de ilustrarnos sobre el contenido de esta obra. En primer lugar, nuestro reconocimiento al doctor Juan José Sanabria, por esta participación y estos comentarios. Gracias. También, desde luego, al doctor Alberto Espejel Espinosa. Gracias, Alberto, por tus comentarios. Cuando recibí a algunos hijas, déjenme decirles, y Alberto no me dejará mentir, que le dije: Alberto, bienvenida a esta facultad. Te quiero decir que yo, cuando llegué aquí, desde el primer día me enamoré de esta facultad y estoy seguro que tú lo vas a hacer. Y él ya lo hizo, ya se enamoró de esta facultad. Y bueno, desde luego, al autor de esta obra, muchas gracias y un reconocimiento al maestro Francisco Casanova Álvarez. Y en reciprocidad por habernos hecho el honor de presidir la mesa, también reconocimiento al director. Muchas gracias y sobre todo el mayor reconocimiento de corazón para todos ustedes. Muchas gracias. Y para culminar este evento, los invito a entonar un Goya por el orgullo de pertenecer a la máxima casa de estudios de nuestro país. México, Pumas, Universidad. ¡Goya! ¡Goya! A nombre de nuestras autoridades, comunidad académica y estudiantil de la FES Acatlán, damos gracias a los integrantes de nuestro panel de comentaristas su participación y al profesor Casanova damos nuestro más respetuoso reconocimiento.